Una cosa es lo deportivo, ¿no? Otra cosa es la infraestructura deportiva que queda por generaciones, porque todos los estadios que se hicieron también fueron con la excusa del futsal, pero eso queda para el pueblo, digamos, queda para la gente, para el uso gratuito, para el disfrute de los jóvenes. Y cada peso que voy a invertir en salud y en deporte, te estás ahorrando 10 pesos en seguridad, en laboratorio. O sea, cada vez que invertís en una pelota, te estás ahorrando una vacuna o un remedio, un paracetamol, lo que sea. Entonces, lo más inteligente que podemos hacer es invertir en deporte. Y esa infraestructura queda. Además, hay un segundo efecto, que es el efecto rebote. Esto fue transmitido al mundo. Nos pone otra vez en el mapa a Misiones como comunidad turística. No solamente Cataratas, sino Misiones como comunidad turística. Y van a venir más turistas, fue visto por cientos de millones de personas. Y explotan en el Ministerio de Turismo los mails, los WhatsApp de cómo venir, dónde queda, dónde están, mis Misiones. Bueno, despertamos la curiosidad de muchos, eso significa turista y significa, lo que más nos interesa, trabajo para los misioneros. Cada turista que viene se queda 3 días de promedio, antes eran 2, ahora ya son 3, que es mucho. Y bueno, y deja su dinero acá para que circule entre los misioneros, así que feliz por donde se mira. Encima ganarle, con todo respeto, por la Brasil, y epa. Claro, bueno. Porque usted veía que íbamos a jugar contra Colombia, pero jugamos en la final. Pero yo pensé que la final era contra Colombia, porque era como el favorito. Pero bueno, el fútbol es el fútbol y nos tocó con Brasil, que es un país hermano, pues más allá de esto, la chicana futbolera es un país hermano y un país socio para Misiones, socio de lo que se viene para el futuro misionero. Los 3 estados del sur de Brasil son nuestros mejores socios, porque son nuestros vecinos en todo sentido.